Buenas tardes amigos de Alfondoqui, estamos aquí en la quinta de San Pedro Alejandrino en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Vamos a visitarlo en Santa Marta, Colombia, y esto es Alfondoqui, la hacienda en donde Simón Bolívar vino a morir por invitación de un amigo que era el dueño de donde hoy es la quinta de San Pedro Alejandrino. En la hacienda como tal se encuentran 17 lugares, luego vienen unos sitios de interés y finalmente vienen las salas de exposiciones. Mira, acá en este lugar, en este momento, estamos en ese punto. Está la bagacera, está el trapiche, la alfilería, el sótano, la capilla. Vamos a ver qué lugares podemos conocer. La bagacera, el trapiche, la destilería y el sótano. Son cuatro sitios que hay acá en este worksite. La bagacera pues realmente es un lugar destinado para almacenar el bagazo, el desecho de caña, como ustedes conocen. Este recinto es la bagacera. El trapiche que estamos viendo acá es realmente como de los 22 dientes. A uno de los trapiches, yo creería que si no estoy mal, de los más antiguos de los que con los que se hace. Esta piedra que ustedes observan acá, si ven la forma redonda, como molían el maíz anteriormente, se dice que se tomaba otra piedra y se molía la caña, y allá en esta parte vamos a observar, hay un orificio donde salía el líquido, perdón, de guarapo, pero era para finalmente moler la caña en un eje. Nos habremos preguntado en este momento cuántas moliendas hicieron con este trapiche, cuántas arrobas y miles de panela se hicieron en esta enramada. Toda la estructura, como ustedes pueden ver, es en forma cónica y está pues obviamente reparada, pero si van a ver el espacio entre cada puerta, es como de, no sé, 1, 2, 3, 4 metros, y el grosor de estas paredes es fantástica, que finalmente 1, 2, 3, casi 4 pulgadas de grueso, y sobresalen unos triángulos en barras laterales que, si vamos a observar desde acá, estructura que tenía 1, 2, y en las esquinas esta era la forma de la casa. En esta zona estaban ubicados los hornos. Aquí llegamos a la destilería, un espacio gigante también. Era donde estaban los alambiques. De los alambiques, ya después de que traían el melado, entonces ponían el alambique con fuego también y sacaban ya el ron de la caña, y al ventilarse por los alambiques salía en esta parte de allá, en donde ya salía el vapor y aparecía destilado aguardiente, porque en esa época, al igual que en este tiempo, la marihuana está prohibida,
en esa época lo que era el ron y el tabaco eran prohibidos. Entonces, los grandes hacendados tenían sus propios alambiques en donde producir el ron. De abajo hay un orificio. Y una vez estando dentro de ese orificio, hay una salida. Es como algo así, por donde sale el hollín, y van a observar este gigante inmenso chimenea para que el humo salga. Manuel José de la Barrera, un pastucito que estuvo en todo el tema militar con Simón Bolívar, 1830-1930. Departamento del Tolima, al prócer tolimense José León Armero, en el primer centenario de la muerte del Libertador, diciembre 17 de 1830. Este lugar es el conocido como sótano, entonces vamos a observarlo. En este lugar se almacenaba y se añejaba el ron. Adicionalmente, de consumirlo como bebida o como un trago, también se usó como trueque, es decir, cambiaban el ron para poder comprar sus productos. Aquí hay unas escaleras y allá abajo, vamos a bajar un poco porque eso está con seguro, a ver si alcanzamos a ver. Y aquí en este lugar se almacenaban todos los barriles de ron. Allá al fondo hay otra bodega, por ese lado, de lo más añejo posible en la época de Simón Bolívar. Y esta es la sala de centenario. En esta habitación se encuentran objetos utilizados el 17 de diciembre de 1930, fecha en la que se conmemoró el primer centenario de la muerte del Libertador. Se conservan objetos pertenecientes a miembros que conformaron la Guardia del Centenario desde la muerte de Simón Bolívar, integrada por un grupo de jóvenes pertenecientes a las familias más prestantes de la ciudad de Santa Marta, que voluntariamente reunieron y recibieron una preparación militar por parte del coronel Antonio Tamayo para rendir honores a Bolívar en esta fecha. La ceremonia fue presidida por el doctor Enrique Olaya Herrera, presidente de ese entonces de la República de Colombia.